Buenas noches, nuevamente con ustedes en nuestro programa El Compromiso de los Laicos. Hoy vamos a tocar un tema que es doloroso, pero al mismo tiempo imprescindible de enfrentar. Nadie puede negar, si actúa con un mínimo de honestidad intelectual, que la Iglesia Católica es en este momento clara, directa y profundamente atacada. Y es atacada desde todos los planos. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba el hoy Papa Emérito Benedicto XVI, la BBC de Londres, que está manejada por la masonería sionista anglosajona, prohibió que se hablara del Papa Benedicto, sino que iba a hablar del Papa Ratzinger, por las concomitancias evidentes de su nombre alemán con el nazismo. Y fue clarito. Pues bien, la Iglesia es atacada. ¿Esto es novedad? No. Siempre, desde el momento que nació, de su fundación divina, la Iglesia fue atacada. Pero hay una novedad en esto: el ataque es ahora integral. Y lo que es más grave, y el Señor, nuestro Señor, lo había advertido, que tenemos ataques desde dentro de la Iglesia, intra de la Iglesia. Tenemos claudicación dentro de la Iglesia. ¿Cuál es la novedad de este ataque? Hay una situación que es real. No hay una respuesta condigna al mismo. Se nos ha creado una especie de complejo a los católicos de inferioridad. Tenemos que admitir cualquier cosa. Se blasfema claramente contra nuestro Señor, contra la Santísima Virgen, contra los santos. Se ataca la investidura sacerdotal. No sucede lo mismo con las otras grandes religiones monoteístas. Hoy en día, y la estadística lo demuestra, la religión más perseguida es la religión cristiana. Muchos católicos, y lamentablemente con algunos convivo, se acobardan, prefieren callar, prefieren no testimoniar, creen que el catolicismo o el cumplimiento de las exigencias del Evangelio se agota con el cumplimiento del culto. Yo creo que ni siquiera esto se está cumpliendo bien. Basta ver las deformaciones de la liturgia. Y se adhieren a lo que se llama hoy el pensamiento políticamente correcto. Se ha abandonado esa actitud de combatir por la fe. La apologética dejó de ser materia de estudio, dejó de ser materia utilizable para lograr una adecuada evangelización, que es nuestro deber. La apologética es la ciencia que expone las pruebas y los fundamentos de la verdad de la religión católica, pero hoy impera la dictadura del relativismo. Todo es igual. En nombre de un ecumenismo amplísimo, tenemos que poner nosotros, entre paréntesis, los católicos, los valores fundamentales de nuestra fe. La apologética se ha convertido en sinónimo de fundamentalismo. O sea, se ha destruido la posibilidad de una defensa adecuada. Pues bien, gracias a Dios, tenemos la promesa de la asistencia del Señor, no todos los católicos caemos en esta trampa. Y quienes tenemos, por decisión de la bondad inmensa de nuestro Señor, un talentito y medio, no podemos enterrarlo, sino tenemos que hacerlo fructificar. Es necesario más que nunca una auténtica formación para la acción. Uno de los planos claves de este ataque es las culpas que se atribuyen a lo largo de la historia a la Iglesia y que, insisto, es tragada sin raciocinio, sin discusión, sin crítica por muchos católicos que se creen que de esa manera están acordes con el signo de los tiempos. Hoy vamos a tocar un tema por un experto, joven él, pero experto, un sacerdote auténtico. Javier, un gusto tenerte con nosotros hoy. Bueno, Hugo, muchas gracias por haberme invitado. Así que aquí estamos para poder ayudar en lo que se pueda. Vas a ayudar y mucho. ¿Quién es el padre Javier Olivera Rabassi? Nacido circunstancialmente en San Juan, en el año 1977, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, fundado por mi gran amigo, el padre Carlos Vuela, ordenado en el año 2008. En Roma se doctoró en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense,
con una tesis sobre la metafísica tomista. Actualmente se desempeña como profesor ordinario del Seminario Diocesano de San Rafael, del Seminario María Madre del Verbo Encarnado, del Bachillerato Humanista Alfredo Bufano y del Instituto Superior Santa María del Valle Grande. Ahí ejerce sus tareas docentes y se ha especializado particularmente en el ámbito de las ciencias, además de filosóficas y lenguas clásicas, de las ciencias históricas. Hoy lo convocamos por atraer, porque es un gran luchador por difundir la verdad y por desenmascarar y destruir la mentira. Tiene un libro, Que no te la cuenten, bien porteño, ¿eh? Que no te la cuenten. La falsificación de la historia, con prólogo del querido padre Alfredo Sainz. Javier, el padre Alfredo Sainz, que acabo de nombrar en tu prólogo, señala que hoy es imprescindible, ante los ataques que sufre nuestra iglesia, asumir dos principales líneas de reacción. ¿Podés sintetizarlas? Sí, el padre Sainz es el que, al menos en estos temas, fue el que me ha como empujado. Yo lo conocí desde muy jovencito, los 17, 18 años, cuando todavía no estaba en el seminario. Y había dos líneas grandes que él siempre decía, en las cuales había que incursionar, o que la Iglesia Católica había dejado un poco de lado. Una es la catequesis lisa y llana. Ya nos enseña mucho catecismo. Había una deformación ideológica. Totalmente, sí, sin duda. Y es más, se plantea que el catecismo es, bueno, nada más que un paso más para ser más tolerante en la sociedad o más democrático. Los valores cristianos comunes de siempre, de la iglesia de siempre, a veces no en todas las parroquias se enseñan igual. Y el otro ámbito en el cual siempre insistía, a mí me quedó muy, muy marcado, es el ámbito de la historia. ¿Por qué de la historia? Porque la historia, como decía ese filósofo romano, Cicerón, la historia es maestra de la vida. Y si uno no conoce su propia historia, no sabe hacia dónde va. Si uno no sabe de dónde viene, tampoco sabe hacia dónde va. Y eso yo lo comencé a ver a partir de mi acción, digamos, docente. Ya sea en el seminario o después de ordenado sacerdote, veía en la formación de nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, porque hoy por hoy la ignorancia es muy grande en todos los ámbitos, en que no se conoce mucho la historia de la Iglesia y que por medio de los ataques a la historia de la Iglesia uno puede terminar perdiendo la fe. Uno dice, ¿cómo puede ser esto de que uno pueda perder la fe porque te ataquen la historia? Y sí, es muy sencillo. Si a uno le atacan su pasado familiar y te dicen de un día para otro que tu padre fue un borracho, pedófilo, violador, la concepción que uno se hace del padre o de la madre, si te atacan a la madre, bueno, hace que un poco uno repiense aquellos afectos o sentimientos que tenía por ese padre o esa madre. Claro. Y eso es lo que sucede también con la historia de la Iglesia. Hay mentiras históricas entonces que se utilizan como un arma de instrumento ideológico para la destrucción de la fe. Total. Que es el objetivo que se busca. Y esto es importante, que vos acabas de subrayar muy bien, con los ejemplos típicos. Destrucción de la fe a través de la falsificación de la actuación de la Iglesia en la historia. Exacto. Vos en tu libro tocas varios tópicos que son muy interesantes. Yo estoy convencido plenamente que estamos en una época que más que post-cristiana es cristofóbica. Odia a Cristo, odia al Evangelio, a la Iglesia de Cristo, Cristo prolongado, Cristo. Exacto. El Evangelio prolongado. Odia al Evangelio y a las exigencias éticas innegociables. Entonces, esta época cristofóbica, que a su vez es historicista, cree que el hombre es dueño de la historia, utiliza esta arma de destrucción del pasado histórico, y a veces hay claudicaciones, que eso lo vamos a dejar para otro bloque, la cuestión del documento de memoria y reconciliación lo vamos a dejar para otro bloque. Hay claudicaciones en los mismos docentes católicos. Yo lo he observado, y vos que sos docente, sí, ves que hay una carencia de conocimiento. ¿A qué se debe esto? Esta falta de unión de una vocación docente católica con la realidad histórica de la actual de la Iglesia en la historia. Yo creo que es también por la misma formación que esos mismos docentes han recibido. La revolución cultural que uno viene viviendo en los últimos años, incluso hasta dentro mismo de la Iglesia,
ha hecho que estos docentes que se formaron en institutos católicos, en escuelas católicas desde la juventud, hayan mamado desde muy jovencitos esa revolución en el ambiente, incluso hasta histórico, por el cual uno hasta deba sentirse como avergonzado de ser católico. Hay en algunos lugares, incluso ahora especialmente en Europa, autores que están hablando ya del complejo de ser católico. Sí, señor. Uno se presenta como católico, pero no sea cosa que, lo digo bajito, no sea cosa que... Tú decías, obvio, al inicio, parece ser que acoginados, acobardados, ¿sí?, temerosos, como pidiendo disculpas. Yo hice una prueba, te saco un segundo, pero está en el tema, en la historia. Cuando era profesor en la Escuela de Periodismo, la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, hice una prueba antes que tiene el día de cámara sorpresa. Y puse a grabar tres cámaras, por los alumnos, ¿no? Alumnas. Una en un departamento, a la calle, otra en un kiosco de diarios y otra en una casa también en planta baja. La gente que pasaba frente al Santísimo Sacramento se hacía la señal de la cruz. Era espavorosa, digno de verse, y a ver si un día lo traigo para pasarlo. Ajá. Había algunos que hacían una señal de la cruz anónima, es una cosa así. Otros que la hacían disimuladamente, debajo de la camisa. Sí. Así. Había otro que hacía una especie de saludo árabe. Y había otro, el máximo, que vi que hizo esto. Pero después que pasó de la iglesia. Temor a ser visto como católico. Exacto. Parece anecdótico, pero estoy hablando de unos años atrás. Totalmente, de acuerdo. Y parece anecdótico, pero eso. Y lo mismo ha pasado en la liturgia, ¿no es cierto? Pero no nos vayamos. Completemos un poquito esto para redondear este primer bloque. Las mentiras históricas. ¿Cómo organizaste vos tu libro en cuanto al análisis de todos estos temas que están muy bien tratados y que se nota que los ha profundizado? Sí, cómo me decidí para el índice es muy sencillo. Es la misma génesis del libro. No nació como un libro. A mí me tocó dar en el colegio secundario que tenemos en nuestra congregación en San Rafael una materia que se llamaba sociología. Sí. Donde el contenido que uno podía poner dentro era un contenido muy variado. Y empecé preguntándole a los chicos cuáles eran las dudas que ellos tenían en un colegio católico de formación católica en serio. ¿Cuáles eran las dudas históricas que ellos tenían? Y ellos fueron armando el índice. Claro. Galileo. Y esta fue la materia que durante 2 o 3 años di, y después del tiempo de terminar la materia, haber masticado bien los temas, estudiado un poco mejor, se fue armando un apunte para la materia que terminó siendo el libro. Correcto. Así nació el libro. Muy lindo. Fueron los mismos chicos los que fueron diciendo los temas que les interesaban. Qué importante. Escuchen, amigos, en esta época en que se dice que los chicos son indiferentes, en esta época en que se dice hay una apetencia de verdad, porque se ha probado todo, no sea hora de probar la verdad nuevamente, se ha probado todo. Señala una cosa muy importante. Y partís en el capítulo 1 desde el evolucionismo, la oscura Edad Media, luchar por Cristo, las cruzadas, la terrible Inquisición, el caso Galileo, España, mi pobre angelito, el buen salvaje americano, derechos de conquista y pueblos originarios, Fray Bartolomé de las Casas, el gran mistificador, España, lo que España fue, lo que lamentablemente España es, el dogma de la Revolución Francesa, y después el perdón de la Iglesia, lo tratás muy bien. Estos temas, y no los agotaste todos, porque no los agotaste todos, pero son liminares porque están presentes, perdona, constantemente en los medios de comunicación social. Constantemente. Nadie ha leído lo que fue la Revolución Francesa, nadie ha leído el libro de Darwin sobre evolucionismo, o nadie ha leído sobre la conquista de América, ni la Edad Media, ni pero todos hablan de ellos. Y eso se les ha llegado a través de los más medias. Fíjate vos, Javier, que los indigenistas, los pueblos originarios, omiten decir un pequeño detalle: ¿dónde se originó?
la ideología de... Claro. Se originó en las usinas protestantes y masónicas europeas. Europeas. Y no se originó acá. Y aparte es un mito total, porque anda con 500 hombres, 512 hombres, a conquistar el imperio azteca si no te ayudaban los sometidos. Sí, sí. Andar. Es sentido común. Pero bueno, el sentido común es más fuerte de los sentidos, es más ausente de los sentidos. Sí. Lamentablemente, inclusive dentro de nuestras propias feligresías, nos dejamos llevar por lo que se llama el pensamiento políticamente correcto, que no es pensamiento porque es incorrecto. Uh-huh. Enseguida seguimos con nuestro invitado y con esta falsificación de la historia. Continuamos con nuestro programa de hoy, necesidad de una auténtica apologética católica, es la conclusión que queremos llegar, a una auténtica apologética católica. Padre Javier, amigo Javier, sin duda alguna la mentira, que no es otra cosa que la negación de la verdad, es lo que motoriza a estas ideologías anticatólicas. Estas mentiras no surgen espontáneamente, hay usinas que la promueven. ¿Cómo podríamos esquematizar estas usinas productoras de este ataque nefasto contra la Iglesia? Una frase que yo aprendí justamente con el padre Alfredo Sáenz, de las primeras y que siempre repite, es una frase que se encuentra en el libro de San Agustín, La Ciudad de Dios. Dos amores crearon dos ciudades, el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, la ciudad de Dios, y el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad del mundo, la Babel, la Babilonia. Este es el único sentido de la historia para un católico, para un cristiano, ¿no? La historia de la Iglesia, como vos decías en el bloque anterior, es como estudiar la historia de una persona, porque es estudiar la acción de Dios en el tiempo. Claro. O la misma persona de la Iglesia, para decirlo de un modo metafórico, simbólico, a través de su peregrina araquía en la Iglesia militante. Correcto. Esa persecución ideológica comienza desde los primeros días de la Iglesia. Ya uno lo lee en la primera historia de la Iglesia que se escribió, que son los Hechos de los Apóstoles, que se encuentra al final del Nuevo Testamento, como inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, su ascensión a los cielos, comienza la persecución a la Iglesia, a su esposa. De ahí en adelante entonces comenzaron a falsificar. La primera falsificación de la historia de la Iglesia sería: han robado el cuerpo. Claro. Como decía Castellani, era tan fácil voltear esto. Había que mostrar el cadáver. Claro. Pero no se le ocurrió a nadie mostrar el cadáver, ni a Herodes, ni a Poncio Pilato, ni a los Caifás y todo este conjunto de individuos. La primera falsificación es esa, que es más, y está en los evangelios. Y hasta ahora, hasta estos días, los judíos comenzaron a diseminar, ¿no?, esa historia de que habían robado el cuerpo. Sí. La primera falsificación de la historia ya se da con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bien. A posteriori, hizo falta que esa ciudad Babel, esa ciudad del mundo, pelease contra la ciudad de Dios. Y como San Agustín bien dice, muchas veces se da esto, que están mezcladas las cosas. Claro. Como el trigo y la cizaña. Llueve sobre justos y pecadores. Muchas veces han comenzado esas falsificaciones o esas leyendas negras, como a veces también se las llama, las mismas personas
del interior de la iglesia, lamentablemente. Sí, señor. Comenzando por Lutero, que puede haber reformado la iglesia desde adentro, pero prefirió dar el portazo. O siguiendo, por ejemplo, un caso bien típico, en el caso de España y la conquista y evangelización de América, fue un sacerdote, dominico, Fray Bartolomé de las Casas. Que quizás con buena intención quiso, digo buena intención en este sentido, que quizás él, por defender a los indios, o a los aborígenes, o a los habitantes de estas tierras, exageró, mintió, fabuló. Una mentira no puede nunca servir para avalar la verdad. Jamás, jamás. Y bueno, y los países no católicos se agarraron de estas exageraciones, estas mentiras, estas fábulas, y aprovecharon también. Claro, respecto a este tema no hay que olvidar que España era el imperio por excelencia, Carlos V, Carlos II, Felipe II, los Países Bajos dominados por el protestantismo, exacto, el crecimiento holandés, el radicalismo, el traslado de todos los judíos no conversos y enemigos a Holanda y a Alemania, todo esto fue incidiendo y formando. Y además, después, el conflicto político fue utilizado el elemento religioso, decía Castellani también que toda guerra en última instancia tiene un elemento religioso de fondo. Fueron transformando esto. Muy bien, es cierto, importante. Hemos nombrado los tópicos históricos. Sí. Uh-huh. Hoy en día, ¿cuál considerás vos que es el más el enemigo más machaca, más quiere adosarnos? ¿Cuál sería vos dentro de los temas? ¿Cuál sería vos que te parece? Yo es un tema a mi entender que no he tocado acá. Este es el primer tomo de Que no te la cuenten. Dios mediante saldría el año que viene, si es posible, el segundo tomo ya. Pero yo creo que todavía no he tocado el tema que es principal, que creo que es el que más está en vigencia en la actualidad. Y es que hay una nueva iglesia. Es decir, que la iglesia ha cambiado, que la iglesia ya no es la misma de antes, que las verdades se han transmutado, se han modificado con el tiempo. Y yo creo que esto es lo que más daño hace en la actualidad incluso a los mismos católicos, ¿no? Y aparte tenemos expresiones en las teologías de la liberación de convergencia cristiano-marxista, totalmente, las teologías inmanentistas, uh-huh, las teologías de la muerte de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque quizás muchísima gente nunca sepa quién fue Fray Bartolomé de las Casas, ni nunca esté al tanto de, bueno, la Edad Media, una cosa pasada, antigua, pero la gran mayoría quizás de los católicos piensan que una cosa era la iglesia hace 70 años atrás, 50, 80, y otra cosa muy distinta es esta iglesia. Sí. Esa creo que es una gran falsificación también de nuestra historia contemporánea. ¿Sabes dónde me parece que apuntan los cañones? A los que llamamos muy bien, el magisterio llamó los valores innegociables. Claro. La cultura de la vida, uh-huh, es atacada por una cultura de la muerte que está plenamente organizada, sumamente financiada, y que es motivo de grave causa de daño. Pero además hay otro punto, que a ver si lo compartís conmigo. Está atacado claramente el principio de autoridad en la iglesia. No hay obediencia y fidelidad. Hay, quedándose dentro de la iglesia, muchos francotiradores rebeldes que asumen una postura de rebelión, por ahora mitigada, esperando mejores momentos. Recuerdo una expresión de Benedicto XVI. Dirigía a un conjunto de teólogos católicos reunidos en Roma. Entre ellos estaba Boff, Hans Kuhn, estaban entre ellos. Y les dijo, hoy en día se necesita fidelidad y obediencia. Se necesita castificar, ser castos con la verdad. No prostituirse. Lo estaba llamando prostitutos aquellos que prostituyeran la. Eso me impresionó muchísimo en Benedicto XVI. Yo creo que por ahí pasa también el ataque, la destrucción de la relación del auténtico sacerdocio, del sacerdocio pontífice, puente, imprescindible para el logro de nuestra salvación,
diluirlo, querer confundirlo con el mundo, hacerle perder la persona y sobre todo vaciarlo de doctrina. Es un drama que ha sido estudiado con, y profundizado. Claramente, ha habido una invasión inclusive dentro de los seminarios. Yo creo que por ahí pasa. Entonces, ¿dónde apunta esta falsificación? Pío XII, el Papa de Hitler. Claro. Pío IX, el Papa que rechazó la democratización de la Iglesia, o sea, está en contra de toda la democracia surgiente, o sea, el sistema demoliberal. Juan Pablo II, atacado. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el escepticismo hacen la esencia de las sociedades democráticas. Y quienes no pensamos como ellos, que sostenemos que hay una verdad objetiva, no somos fiables ante eso. Este fiable permite incluir desde el tiro en la nuca hasta el tratamiento de rehabilitación psiquiátrica que se ha aplicado, ¿no es cierto? Todos estos aspectos están conformando, a mí me parece, y sería conveniente que lo profundizáramos, y vos, que te dedicas a, es uno de tus métiers, aparte de todos los que tenés como sacerdote, a profundizarlo esto. ¿Y dónde viene la suciedad? Yo he descubierto, y te voy a dar aportes, yo he descubierto varias cosas de la BBC de Londres. Digamos, la sinarquía anglosajona, digamos, todo lo que es la masonería anglosajona, ha puesto el énfasis en destruir a la Iglesia desde adentro, claro. Más que atrás. Por eso citaba el ejemplo de no nombrar a Benedicto XVI, sino hablar del Papa Ratzinger. Bueno, y ahora todo, fíjate vos que sugestivamente toda esta alaba formidablemente las actitudes de Francisco en tanto y en cuanto den cábala a una posibilidad de progresismo, que no es así, claro. Porque no es así. Yo soy de aquellos que con el Papa todo sin el Papa nada, ¿no es cierto? Pero no es así. Pero todo esto, esta confusión, esta falta de formación doctrinal, es un producto realmente doloroso, ¿no es cierto?, que tenemos que contemplar. Ahora bien, dentro de todas las temáticas, uno de los temas que a mí más me divierte es el de la Inquisición. La Inquisición se opone a lo que se llama el concepto moderno de libertad de pensamiento, claro. Libertad de prensa. Entonces ellos no pueden dejar. Los católicos tienen idea de lo que fue realmente la Inquisición, y sobre todo la Inquisición española. ¿Tienen idea? Yo creo que los católicos no tienen idea de la historia de la Iglesia, por empezar. Porque no se predica, porque no se enseña. Y mucho menos de la Inquisición, y mucho menos de la Inquisición católica, o llamamos, al menos en nuestros ámbitos, la hispanoamericana o la española. No, realmente, y es uno de los tópicos más atacados, mucho más sobre el cual se han escrito más ríos de tinta, fábulas sobre ese tema, pero no sé si podemos tocarlo en este... No. Marcarlo como tema clave, porque, claro, es un dogma. Acá puede ser, perdóname la barbaridad que voy a decir, avasallar al Evangelio. Claro. No quiero decir otro término porque va contra mi modo de vida. Nuestro modo de vida. Podés avasallar al crucifijo, avasallar a la Santísima Madre, pero no toques la santa libertad de prensa. Claro. No toques al santo, al santificado pontífice que es el periodista. Y yo creo que en la Argentina, y yo estoy haciendo periodismo, he dedicado a algunos programas, en la Argentina no hay nada más venal y comparable que el periodismo. Estoy absolutamente, hay excepciones, pero estoy absolutamente convencido. Cómo cambian de opinión de acuerdo a las órdenes que se reciben. Cómo hay que estar con el pensamiento políticamente correcto. Cómo hay, en última instancia, un periodismo que en última instancia es un pontífice de la mentira. ¿Y quién se opone a eso? La única institución es la Iglesia Católica, con sus luces, con sus sombras, es la Iglesia Católica. Por eso desde nuestro programa, El Compromiso del Laico, procuramos llevar estas nociones. Vamos a terminar el próximo bloque con el otro tema que prometimos, el famoso documento de la Iglesia, el pedido de perdón de la Iglesia, memoria y reconciliación. Vamos a aclarar un poco este tema. Enseguida volvemos, queridos amigos y amigas, para no desentonar.
Bueno, continuamos ya en nuestro tercer bloque. Vamos a cumplir lo prometido. Sí. En marzo del año 2000, con motivo del jubileo decretado por la Santa Sede, se dio a conocer ese famoso documento, Memoria y Reconciliación. Inmediatamente los medios de comunicación social se rasgaron las vestiduras, proclamaron a los gritos, la Iglesia ha perdido perdón por los hechos del pasado, por las cruzadas, por el descubrimiento de América, por la Inquisición, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la correcta interpretación de este documento? Sí, se han hecho realmente una, como decimos a veces, una fiesta con este documento. Sí. Este documento está sacado en el marco del jubileo justamente del año 2000, por la, primero hay que delimitar bien quién fue el que redactó el documento y qué autoridad, incluso doctrinal y magisterial, tiene. Claro. Cosa que no se ha hecho en absoluto esa distinción en los ámbitos periodísticos, incluso pseudoacadémicos también. Sí. La encargada de preparar este documento es la llamada Comisión Teológica Internacional, que está compuesta, conformada por distintos teólogos de distintas facciones incluso, pero que no tiene autoridad magisterial en absoluto dentro de la Iglesia, al menos en la actualidad. Otra cosa. Perdóname, sí. Entiendan ustedes, autoridad magisterial hace referencia concretamente al derecho y el deber, la obligación que tiene la Iglesia de ser, además de madre maestra, y la maestra auténtica. ¿Quién es el maestro auténtico? El Papa y los obispos en comunión con el Papa. Exacto. Una aclaración para algunos, sí, porque sí, también un poco se ha diluido este concepto. Sí, ¿no es cierto? Sí, el magisterio de la Iglesia es aquel que depende del Papa cuando habla como Papa y no como mero doctor privado. Claro, una opinión, correcto. Una llamada telefónica, una carta o una... O un una fallo como privada. El canal de Bigle. Totalmente, claro. Sí, sí, sí. En lo temporal, pues, sí, yo o una entrevista, sí, una buena entrevista ante un diario o un canal de televisión. Eso no está jugándose ahí el magisterio. O un reportaje en el aire con el avión a los periodistas. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, en eso él habla como doctor privado y eso, estrictamente hablando, no es magisterio de la Iglesia. Esto fue ya definido por el primer Concilio Vaticano I. En el siglo XIX. Pero es necesario aclararlo, porque los medios aprovechan nuestra ignorancia. Los medios dicen que cuando el Papa habla, todo lo que el Papa habla es palabra santa. Sí. O al menos cuando les conviene, porque cuando no les conviene, sí, dicen, silencio. No, esto es esto, o no dicen claro. Nada. Bien, ¿quién redactó este documento? La Comisión Teológica Internacional, que no tiene carácter magisterial como podría tener la palabra del Papa cuando habla de modo definitivo, o cuando habla con su magisterio ordinario, universal, o si hablase la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y dijese, bueno, el tema de, vamos a definir el tema de las células madre, el aborto, la eutanasia, la clonación, claro. Etcétera. Es una comisión de teólogos meramente. Bien, primero para encuadrar la autoría de este documento. En segundo lugar, lo que dice el documento. El documento no es que esté pidiendo perdón, porque no se puede pedir perdón por otra persona. Yo pido perdón por las cosas que yo mismo he hecho. Lo que el documento dice de modo así genérico es que en el caso de que algunos cristianos hayan cometido algún exceso, como un jubileo, es decir, como en los jubileos antiguamente, incluso en el mundo judío, se perdonaban las culpas, se amnistiaba a los presos, ¿no? Claro. Como una especie de, entre comillas, mea culpa por aquellos excesos que hayan cometido algunos cristianos en sus ámbitos. Análogamente, así como, pongámosle, si hubiese una jerarquía en el mundo protestante, que no la hay, ellos dijesen, bueno, vamos a pedir perdón a nosotros por los excesos cometidos por la revolución protestante, por la reforma protestante. Claro. Pero inmediatamente los medios comenzaron a decir, la Iglesia pidió perdón por su actuación en la Inquisición, por las cruzadas, por el caso Galileo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, poniendo como en un manto de oscuridad, de leyenda negra, justamente. Ahí se equivocó la Iglesia. Claro. ¿Por qué no se equivoca hoy en día en admitir la comunión de los divorciados, el aborto, etcétera? Este es el planteo final y el más importante al cual uno llega al interesarse en estos temas. Si la Iglesia se ha equivocado en la evangelización de América, si la Iglesia se ha equivocado en la Edad Media, o en explicando que Adán y Eva eran un hombre y una mujer como nosotros y no eran monos, ¿por qué diablos no se puede equivocar también ahora? Claro, esa es la extensión. Este es el punto. Claro, esa es la clave. Sí. Este Muy es el bien. Punto. Entonces, al no distinguir bien los ámbitos, al atacársenos
la verdad, toda verdad ahora entonces es atacada. Es la dictadura del relativismo. Totalmente, es el pensamiento único. Como la iglesia no se somete, o no debe someterse jamás al pensamiento único, así como está lo políticamente correcto, ahora también está lo históricamente correcto. Claro, correcto. Muy bien. Bueno, Javier, quiero que termines tu visita, que va a ser reiterada. Esperemos. Si estás lejos y condicionado, pero esperemos. Desarrollaste bien esta necesidad de una apologética, una necesidad de una defensa. Ahora vos, desde tu modo de punto de vista, desde tu modo de actuar concreto en la docencia y en tu labor de escritor histórico, ¿cómo aconsejarías un poco a nuestra audiencia, a los laicos y la laica católica está viendo enfrentar esta problemática? Sí, en primer lugar creo que hace falta una urgente formación en el campo histórico, ¿no? Naturalmente lo mío es un libro de apologética histórica, correcto, de divulgación. El esfuerzo ha sido más bien de resumir los temas y de remitir a las citas para que vayan después a... Correcto. Pero la primera cosa es no quedarse con la explicación del mundo, ¿no? Con la explicación de lo... de donde, bueno, donde va Vicente va la gente, ¿no? Sí. Bueno, esto debes... No, la buena crítica, la sana crítica, no la crítica... sin sentido, sino el hecho de cribar el pensamiento que me llega, la información que me llega, es un hábito sano. ¿Será esto realmente así o no será así? ¿No? Entonces, primera cosa, más sabiendo cómo viene la mano en el mundo, es no quedarme con lo que dice la televisión, a buenas a primeras, cualquier canal, cualquier programa, cualquier película. Es no quedarme con cualquier información de internet, ¿no? Sino tratar de ir un poco más al fondo, ¿no? Sí, está bien, correcto. Formación para la acción. La formación para la acción. Bueno, te agradezco mucho tu visita, Javier. A ustedes. Transmitirle mi gran saludo a toda la gente del Verbo. Sabes que yo soy incondicional del Verbo. Tengo la camiseta puesta desde antes que se fundara el Verbo, por la amistad con el querido padre Carlos, Carlos Buel. Y bueno, vamos a profundizar estos temas. Vamos a traer también otros expositores, para de esta manera ir corriendo los velos, acercarnos a esa verdad, que es la que nos hace auténticamente libres. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes. Y reitero el saludo para toda la gente de San Rafael y del seminario, a toda esa gente tan bella, tan linda. Ustedes saben que todos los años, hace 10 años ya, nos reunimos 150, al principio menos, pero ahora 150, 200 jóvenes universitarios que, entre comillas, sacrifican sus vacaciones para ir a formarse a cursos de formación católica para universitarios. Y vamos varios profesores, y forma parte ya de nuestra vida. Y realmente a uno se siente ahí un baño de... yo lo llamo un retiro espiritual e intelectual. Y además veo una auténtica juventud argentina que apetece la verdad, que sabe aplicar la solidaridad y que sabe aplicar el sacrificio. Javier, nos vemos a la brevedad. Enseguida continuamos, cerramos ya nuestro programa de hoy. Queridos amigos, terminamos hoy nuestro programa. Y como siempre, recurro a mi querido gran maestro, que es el padre Leonardo Castellani. Nos decía ya lejos, ya hace tiempo, Castellani, referido a esta necesidad de la presencia de la historia en el mundo, que muy bien nuestro invitado hoy señaló, que se estaba olvidando que el dueño de la historia es Dios, no el hombre, ¿no? Dios es el dueño providente de la historia. Nos decía Castellani que la Iglesia es el sentido de la historia del mundo. Yo, para poder comprender este mundo, para ser auténticamente historia, tengo que ver la mano providencial del Dios Padre Creador, tengo que ver al Verbo encarnado en su misión de redención y tengo que ver una realidad histórica y saber que este es el sentido de la historia del mundo. Y el sentido de la historia del mundo, como decía también Juan Pablo II en una oportunidad, tenemos que luchar por la conquista del alma del mundo que nos quieren arrebatar. Decía Castellani que este mundo hoy aparece lleno de mentiras y semi-mentiras, que son más peligrosas, que cuando aparece un hombre enteramente veraz que defiende la verdad, sincero, candoroso,
fiel es tenido inmediatamente por tergiversador. Y decía Castellani, la divinidad de Cristo, o sea, el misterio de la encarnación, es el centro de todo. El centro de la religión, el centro de la historia del mundo y, me atrevo a decir, el centro de todo conocimiento. Negada hoy en día por muchos, peligra no solamente la religión, sino también la moralidad y la misma razón humana, que hoy en día está atacada en la misma medida que es negada la divinidad de Cristo. Esto fue escrito en la década del 60. Para ello, para cumplir con esta orientación, es necesario nuestro testimonio de laicos comprometidos con la verdad. Y quizá nos sirva, para terminar nuestra intervención de hoy, reflexionar sobre esta pequeña frase de Castellani. Hay demasiado odio en la Argentina, y supongo que en todo el mundo, y hay demasiada mentira y demasiado miedo. Demasiado odio, demasiada mentira y demasiado miedo en nuestra Argentina, en aquella Argentina de la década del 60. Esto se ha potenciado hoy en día. Frente a la mentira organizada, una actitud de testimonio valiente y decidido. Frente al odio sistematizado, un testimonio que evidencie el odio implacable, implacable nuestro al error y el amor total al que yerra. Frente al ataque mentiroso y despiadado, un testimonio que sea reflejo de la verdad, aunque duela hacerlo, y sea una defensa de aquellos inermes, del pueblo sencillo, inerme, ante estos lobos con piel de oveja, como los calificó Cristo. Es sin duda un deber insoslayable para la hora presente, testimoniar la verdad. Este es nuestro compromiso de laicos. Seguiremos la próxima semana con otro tema que nos permita reafirmar el valor del Evangelio, de los valores éticos que ello implica y sobre todo de la necesaria e imprescindible presencia de Dios en nuestras vidas. Que Dios los acompañe, que la Virgen nos ilumine y Dios mediante seguiremos el próximo viernes.